¿Cómo están? Espero estén súper bien. Yo soy Yami Alvarado, por si aún no me conoces, y bienvenidos a un nuevo video. Hermosos, este es la continuación del video de limpieza extrema. Voy a continuar limpiando la casa de todo lo que me faltó. Bueno, les enseño más o menos qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y sale, ahorita nos vemos. Bueno, vamos a hacer todo esto. Vamos a arreglar esta parte de la casa. Vamos a arreglar también esta otra parte de la casa, que como pueden ver sí está muy, muy tirado. Y obviamente también el pasillo que está aquí y el baño. El baño igual está pues tirado, está sucio. Vamos a lavar la cortina de mi baño porque quiero que vean que se puso así. No sé por qué se pondrán así las cortinas, pero las voy a lavar. Y bueno, aquí nos acompaña bebés ahí. ¡Ah! ¿Qué te pasó? Ay, mi amor, es que le hice un chonguito, pero no le gusta. A fuerza quiere quitárselo. A ver, ven, mi amor, ven. Así déjate tu chonguito. Así te vi guapo. Bueno, mientras está esto, va a jugar bebés ahí de aquí en su... Juega, mi amor, ahí como estabas jugando, papi. Voy a cerrarle el ventanal para que no pase ningún accidente. Y obviamente voy a estar viniéndole a echar ojito de lo que hace. ¿Qué pasó? No, pues bueno, él quiere ayudarme a saber qué hacer. Pues está bien, pues vamos. Ok, hermosos, vamos a comenzar. Ah, también les quería enseñar que se acuerdan que en esta parte de mi pasillito también había pues salitre. Pues también lo vamos a barrer. Aquí arriba también hay, arriba de los de San Juditas y de mi mueble. También hay de ese lado salitre. Aquí también había humedad, pero no le salió salitre. Y por allá es lo bueno que en esa parte de mi cocina, nada de esto hay humedad, nada de eso. Nada más por ahí, pero no tiene salitre. Acá hay un poquito más de salitre. Pero bueno, ahorita vamos a barrer todo eso, ¿va? Hey, hermosos, ¿qué creen? Ya es tarde, bueno, son como las 6 de la tarde y yo no he hecho todavía nada porque mi mamá me llamó y me dijo que me necesitaba, entonces fuimos a verla y pues se nos pasó el tiempo, pero como les digo, son como las 6 de la tarde, pero ahorita bebé Said cayó rendido, miren. Aquí está bebé Said, cayó bien dormidito. Entonces como ya está durmiendo bebé Said, voy a apurarme a escombrar para que no se me haga tan tarde. Y hasta donde pueda. Y ya mañana temprano voy a seguirle, ¿vale? Hermosas, ya voy a quitar el árbol de Navidad y esos adornos que están ahí arriba, porque pues ustedes saben que ya acabó la Navidad. Y bueno, ya tienen que irse a su cajita. Pusimos este teléfono aquí a ver si agarraba la señal, pero no. Entonces yo creo que ahorita lo voy a pasar al cuarto para ver si ella sí agarra, por eso está de este lado. Thank you.
¿verdad? Ah, no, ¿verdad? ¿Ese fue tu sueño? Te hablo. ¿No quieres dormir más? ¿No quieres dormir más? Hermosas, como pudieron ver, pues ya se despertó bebé Said y pues ya quiere su titi y ya se la estoy dando. Entonces ahorita que acabe, seguimos con el aseo.
Y también tengo este, igual cabe acá. Y encima de eso voy a poner estos clicsitos. Bueno, no, los clicsitos, yo creo lo abro a la mitad y los voy a poner aquí. Y encima voy a poner la serie, la estrellita. Y yo creo que sí cabe el Santa Claus. Mi reno, yo creo que también cabe mi renito. Nada más. Bueno, de por sí se le dobla como que su cabecita. Entonces yo creo que le voy a doblar su cabecita. Y ya cabe. Listo, ya está todo guardado. El pino le voy a conseguir una bolsa porque no cabe en la caja. Y ya ahorita les consigo un lugar en donde van a estar guardadas hasta en diciembre. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. Darling. Darling, you send me. Darling, you send me. Darling, you send me. Darling, you send me. You send me. You send me. Darling. Otro lugar, pero ahí la dejamos.
En el pasillo pues está nuestra plantita de siempre. Y de este lado ya es como acomodamos. Igual, de este lado estaba ese mueble, estaba aquí. Y lo pasamos para allá porque en Instagram les hice una encuesta de dónde se vería mejor este mueble, si ahí o en su anterior lugar. Y ganó de este lado. Muchísimas gracias a todas las chicas que me apoyaron para arreglar mi casa o más bien cambiar mis muebles. Si aún no me sigues en Instagram, te invito a que me sigas porque ahí hago pues encuestas, juego con ustedes, interactúo, me ayudan a arreglar mi casa, les pregunto cosas que pues quiero que me ayuden y estaría padre que pues me siguieran. Abajo de este video les dejo todas mis redes sociales. Bueno, hermosas, así es como quedó de este lado. Aquí puse el comedor, nada más con tres sillas, y acá en esta esquina puse mi plantita. Pues aquí se quedó este mueble. Y en esa esquina pusimos a todos nuestros santitos. Y no sé, si la verdad siento que quedó súper bien. Tengo muchísimo espacio. Miren, aquí es saliendo de mi recámara. O sea, vean cuánto, o sea, vean el piso, cuánto espacio tengo. ¡Wow! La verdad sí es muchísimo. Está súper, súper cool, me gustó. Ahora vamos para el baño. En el baño, pues ustedes saben que todavía no tengo puerta. Pero bueno, entramos y acá está el lavabo, ya está su plantita, su jabón de manos, el lavabo limpio, el espejo limpio, también está pues nuestro portarrollos completo de rollitos, nuestro té basura, nuestro bañito limpio. Y por fin hemos lavado la cortinita, quiero que vean, ¿se acuerdan que estaba como amarillo en la parte de abajo? Pues quiero que vean cómo quedó. Ya no tiene amarillo. Se veía luego cómo estaba de amarillo, pero ahorita ya no, ya está súper limpia. Ya está todo en su lugar. Pongo ahí mis estropajos porque no tengo todavía dónde ponerlos. Quiero comprar un esquinero de este lado para poner todos, pues, las cosas que no caben en nuestro cuadrito. Y así es como se ve, hermosas. El piso limpio, todo ya está súper cool. Hermosos, en un video, lavé mi estufa, disculpen si se ven manchitas, pero yo limpié el cristal, pero bebés ahí pone sus manitas, entonces es muy difícil que esté limpio pues mi espejo, ¿vale? Les quería comentar que la limpieza de mi estufa, tengo un video especialmente de eso en mi canal. Entonces se los dejo acá abajo en cajita de descripción para que vayan a verlo si es que ustedes tienen una estufa igual o así, ¿vale? Miren, quiero que chequen, ya quedó súper limpia. El refrigerador también lo limpié, pero en ese también voy a hacer un video especialmente de cómo es que yo limpio mi refrigerador. Hermosos, les quería comentar que los ventanales no los limpié porque hace como una semana los limpié y es gastar de nuevo producto, entonces eso por eso no lo grabé. Y los patios, yo creo que ya es justo que le toquen a mi esposo. Entonces descansa, creo que en dos días o un día. O sea, no sé qué día descanse, pero el día que descanse mi esposo le van a tener que tocar lavar los patios. Entonces él va a lavar el de adelante, la entrada y el de atrás. Y parte de la setehuela. También tengo ropa sucia, la tengo que lavar, pero hoy, exactamente hoy, me cae agua, entonces hoy voy a lavar toda mi ropa. Y yo creo que en otro video, pero ya va a ser un vlog, ya les comparto el video cuando mi esposo lave los patios, mi ropa limpia para doblarla y para que vean pues que sí, obviamente sí se le está echando ganas a la casita. Hermosas, yo creo que hasta aquí ha quedado el video de hoy. Muchísimas gracias por quedarte, por apoyarme, muchísimas gracias por todas las que se han suscrito, gracias por su apoyo. Muchísimas igual gracias a todas las que me han comentado cómo es que puedo arreglarlo de mi humedad, porque sí me está perjudicando. Y de hecho ya vino un chavo a cotizarnos, pero como que estamos viendo opciones, o sea, no nos estamos yendo con una nada más. Y de ahí pues ya saben que les voy a grabar video de cuando me lo arreglen, qué es lo que le van a hacer a mi techo, porque si ustedes tienen el mismo problema y a nosotros nos funciona, espero y a ustedes les funcione lo que a nosotros pues nos vengan a hacer, o sea, qué es lo que le hicieron a nuestro techo. Y bueno, hermosas, este fue el último video de limpieza extrema y espero les haya gustado bastante, se los comparto de todo corazón. No olviden seguirme en mis redes sociales porque en Instagram, en historias, interactúo muchísimo con ustedes. Les hago encuestas, les pido opiniones,
Les subo qué video quieren que suba, cositas de mi casa. Entonces vayan a seguirme en Instagram para que estén más al pendientes de nuestro canal, porque ahí estoy interactuando casi diario. Y bueno, hermosas, nada más. Yo creo que esto ha sido todo por hoy. Anímate a escombrar tu casa. Sé que da flojera hacer qué hacer, pero no, o sea, se siente una gran paz. Y cuando ya estés escombrado, traten de que lo que tengan, así, ropita o así, levántenlo, ya sea basura, un traste sucio, lávenlo, porque no lavas el traste sucio y se vuelven un chorro de trastes sucios por no lavar ese. Entonces, si su casa ya está escombrada, traten de que por favor arreglen lo poquito, el relajo que se haga. Bueno, hermosas, igual en otro video les estaré aclarando unas dudas que ustedes tienen muchísimo que me están comentando. Entonces estén al pendientes de mi canal. Y nada más, las quiero. Bye.